down, turn upside down. That's how we treat the war right now. Can't hide the fact that it's happening. We can do a world turn good. We can make a change, that's what we should. Time will tell us what we must end now. Upside down, that's how we treat the war right now. Can't hide the fact that it's happening. Left, right, up and down, turn upside down. That's how we treat the war right now. Can't hide the fact that it's happening. We can do a world some good. We can make a change, that's what we should. Time will tell us, but we must act now. Left, right, up and down, turn upside down. That's how we treat the war right now. Can't hide the fact that it's happening. We can do. Buenas noches, problemas del directo, por eso hemos comenzado un pelín más tarde, pero no ocurre absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya tenemos aquí nuestros invitados, que ha tenido que esperar los pobres, y vamos a informarnos, a empaparnos de carnaval, la primera agrupación de carnaval que abre mi programa, el programa del escaparate, nuestro programa. Pues ellos están aquí conmigo, está Ale, está Javi y está José. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Os habéis fijado los jovencitos que son los tres? Esto es alegría para el carnaval, esto es lo principal. Juventud, divino tesoro. Bueno, vamos a ver. ¿Cuántos componentes sois en la agrupación? Sé, sois una chirigota, ¿no? Sí. Estamos hablando con una chirigota, ¿eh? A veces diferenciamos con una chirigota o una murga. ¿Cuántos sois? ¿14? 14. ¿Y guitarra una sola, pelada y moda? No, no. ¡Ah, dos! Bueno. Oye, pues entonces, si son dos guitarras, el bombo, la caja. 10 cantando. ¿10 cantando? Sí, bueno, canta debe cantar también la guitarra, ¿no? Pero deberíamos cantar los 14. Debería. Pero cantamos 10 o 12, ¿no? 10, cantamos 10. Cantamos 10. Bueno. Y vamos a ver, ¿quién os ha sacado la música? ¿Quién os saca la letra? ¿Os reunís para sacar la letra? ¿Cómo lo montáis vosotros? Bueno, mira, en años anteriores habíamos tenido mucha más ayuda de otras personas, ¿no? Como es, por ejemplo, no, una persona anónima, por si acaso no quiere que lo digamos aquí, ¿no? Pero públicamente. Y este año, pues, esa persona nos dijo que, por cuestiones personales suyas, ¿no? Que cada vez iba a ir ayudándonos un poco menos. Y este año, pues, nosotros hemos tenido que curarnos lo más. Hemos sacado mucha letra. La música del estribillo también es de la agrupación. Y después, ¿no? La presentación es de gracias a dos personas también, carnavalera de Bollullo, que también salen otras agrupaciones. Y el popurrí ha sido también de las chirigotas y parte también nos han ayudado otros componentes de otras agrupaciones. Entonces, lo que es el paso doble y el cuplé, os lo han sacado, no vamos a decir quién, ¿no? El cuplé no, el cuplé lo hemos sacado nosotros entero. ¿Lo habéis sacado ustedes? La letra y la música. La letra y la música. Eso me gustaría a mí escuchar. Un cuplé sacado por ustedes. ¿Por el guitarra? ¿Por quién? No, la has acabado visto. Visto. La visto, música, que sabrá algo de música, ¿no? Es música. Bueno. Está estudiando música. Vamos, un 3x4, un 3x4, pero hay que saberlo sacar. Y entonces, lo que es la letra, ¿os habéis pringado más este año vosotros? La letra, quitando la presentación y dos cuartetas que no del popurrí, lo demás lo hemos sacado todos nosotros. Además que este año de los 14 hay por lo menos, aparte de los grupitos que formamos a lo mejor cuando terminamos los ensayos, para sacar letras y eso, pero de los 14, por lo menos 7 o 8, cuando se han ido para casa a lo mejor han dicho, bueno, pues voy a viajar con Pajolo, voy a viajar con Cuplé. Y que han pringado por lo menos 7 o 8 en solitario. Luego en grupo, pues ha pringado casi todo el mundo. Os voy a hacer una pregunta, para mí es muy importante. ¿Solo os une el carnaval o sois colegas, sois amigos, salís en la misma pandilla? Esa es, porque eso es muy importante. Es que nosotros cuando empezamos éramos una reunión, queríamos salir los 17 niños, que de la reunión queríamos salir, pues el primer año fuimos 17, ya el segundo año, algunos por cuestiones personales, pues fuimos ya. Se fueron alejando. Y este año, pues el grupo es más pequeño,
somos la misma reunión, menos algunas incorporaciones. Y eso es lo bueno, que siempre somos gente que estamos siempre juntos y quiera que no, pues hay un buen rollo. Se vive de distintas formas. Y una cosa que también quiero decir, que este año la chirigota, pues podemos decir más que la chirigota de los niños, porque realmente la chirigota es 100% nuestra, menos algunas ayuditas, y yo qué sé, yo estoy contento por eso, porque es, la, es el primer año que podemos decir que la chirigota es nuestra. Y nada, y esperemos que a la gente le guste. La chirigota es nuestra, nos vamos a arriesgar, no, nos vamos a arriesgar. Pero de otra manera, este es nuestro trabajo que hemos hecho y bueno, pues ya con otros años tendremos más experiencia, ¿no, Alejandro? De todas maneras que tarde o temprano nos tenemos que arriesgar ya. Sí. Y mientras antes, pues mejor. Yo creo que sí, que lo importante es, como decimos en algunas ocasiones, destetarse y comenzar el caminito solo. Seguro que yo, con la cantidad de músicos que hay, no va a haber un músico en vuestra agrupación, seguro. Hay varios. Hay varios. ¿A que sí? Sí. Bueno. O que tengas simplemente idea de idea, música. Idea, idea. O claro. Sea, que es eso nada más. Es gustarle mucho y tener idea. ¿Se puede decir cómo os llamáis? No el tipo. No voy a decir que no expliquéis el tipo, pero sí. Hombre. Nuestro nombre es Los Record Guinness. Estamos... Hombre, no te puedes ir... Los Record Guinness. Lo que pasa es que eso luego ya... Que lo interprete cada uno. Que lo interprete cada uno. Porque yo, vamos, yo por lógica, Record Guinness... Pues anda, que no se puede interpretar de muchas formas, ¿no, Ale? De Record Guinness. ¿De Record Guinness que te recordaba? Ajá. Bueno, vamos a ver. Si miramos hacia la izquierda, vemos ahí tres carteles. Los tres iguales. ¿Qué os ha parecido el cartel, sobre todo, y también, como no, la presentación, el acto completo? ¿Qué os ha parecido? Está muy bien, ¿no? A mí me ha gustado un montón. Está bien. Muy bien, muy bien. Yo qué sé, ha cantado gente del pueblo, ha dedicado a las calles, que necesitan motivación, creo yo. Sí. Para que, yo qué sé, que esa fiesta no se pierda, ¿no? Claro. Aunque este es mi primer año, ¿no? Pero que no creo que sea el último, la verdad. Por lo que tú ya estás viviendo, ¿no? Y además que está llegando ya carnaval y me está dando pena porque va a pasar, porque es normal, mientras más ganas tenga de que llegue, más antes va a pasar. Pronto pasa. Y además, lo bien que te lo pasa, el buen rollo que hay en los ensayos, lo bien que te lo pasa. Yo creo risas, que lo comentarios. Es lo más importante. Yo creo que la convivencia en los ensayos, si es un colectivo de amigos, es mucho más importante. O sea, claro. Es lo principal. Aparte de lo que tú disfrutes y todo, pero esos dos meses, tres meses de ensayo, ahí une mucho esa convivencia. Yo creía que iba a ser un sacrificio y no lo es tanto como yo pensaba. Al revés, es más diversión que sacrificio. Claro, por supuesto, cuando todo va bien, ¿eh? Cuando todo va bien. Que no siempre va todo bien. No. Y este año alguna que otra vez hay algunos enfrentamientos. Pero yo creo que también une los enfrentamientos, ¿eh? Sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Y entras con más ganas el otro día. Vamos a ceñirnos al acto un momento. El cartel, ¿qué os parece? Bonito, ¿no? Sí, ahí me gusta un montón. Carnavalero. ¿Sabéis que para mi gusto, y a mí no me importa decirlo, es el mejor cartel que ha salido de carnaval en Bolivia? Para mi gusto. ¿Eh? Los gustos están blancos, afortunadamente. Pero para mí es el mejor cartel que ha salido en el carnaval de Bolivia. ¿Y luego el acto qué? O sea, ¿cómo fue el pregonero? Todo. ¿Qué os gustó? ¿Os gustó todo? Lo que más me gusta a mí fue el pregonero, vamos, el pregón, porque dio un poquito de caña y que realmente está bien, para que todo el mundo se entere realmente de lo que está pasando. Vamos, que ya eso ya lo sabe todo el mundo, pero más en concreto en el carnaval, y que, vamos, que es una vergüenza que estemos cantando en la Casa de Cultura. Y lo de los 20 euros también quería decirlo, porque, vamos, que una agrupación tenga que ir a cantar a la Casa de Cultura y pagar 20 euros, para estar allí una hora y media ensayando. Bueno, pero eso se ha recogido dentro de la normativa de los impuestos. O sea que eso no es solamente el ayuntamiento, eso lo ha votado los partidos políticos. Podía dar 20 euros porque fuera más allá ensayar en vez de que... No, bueno,
Al revés, lo que yo me creo parece muy correcto, que me parece correctísimo. Nos quedamos y ya está. No, yo creo lo exactamente, que me parece muy correcto. Manera... Sobre todo libertad de expresión en el carnaval. Eso que nos falte. Y si falta, entonces estamos perdidos. Vamos a ver. Los ensayos. El día 30 de enero. Estamos a 14. Queda 15 días. ¿15 días? Y con San Sebastián por medio, que... 15 ensayos. Entonces, a ver, ¿cómo lo llevamos? Lo llevamos regular, porque es caer el carnaval muy pronto y también hemos tenido muchos problemas de principio, nos faltaba gente, porque éramos mucha gente, luego la mayoría de la gente pasaba, nos quedamos un grupo más chico y faltó, había una comparsa de niños que iban a salir, al final no salieron y cogimos medio grupo de ellos. Y gracias a Dios que por lo menos los que han incorporado han ayudado un montón a la chirigota. Y nada, pues ahí estamos, pero que nos falta todavía que montar el popurrí, como quien dice. Y nos falta matizar. Pero que vamos, que ahí vamos a estar día 30 y lo vamos a intentar hacer lo mejor posible y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que así nos vamos a ver más de uno y más de dos. Me parece a mí que este año en el cine, en la Casa de Cultura, nos vamos a ver más de uno y más de dos así. Pero vamos. Vamos a ver, ¿vais a tener tiempo para ir a la tiznada? ¿Vais a actuar allí en la tiznada para todos los carnavaleros? Lo intentaremos. Vamos, intentaremos. Vamos, yo creo que sí, pero sería cuestión de los 15 días prácticamente que nos queda de ensayo, que para ir a la tiznada creemos que vamos el día 25. Vamos. Está previsto para el 25. El día 25, pues nos queda prácticamente 9 ensayos, porque el día... Nueve ensayos. Y lo intentaremos de aprovechar el máximo posible. Pero intentando de no forzar tampoco mucho las voces y demás, no vaya a ser que después. Pero que después allí es diferente. Después allí, ahora, como lleguemos diciendo que no vamos a forzar las voces, es para nada. Porque luego allí el ambiente. Allí lo entregas todo. Claro. Allí lo entregas todo. Eso nos pasa a todos los carnavaleros. Decimos, no, porque hay que cuidar las voces. Cuando llega el momento. Yo si te digo, me lo paso mejor cantando la tiznada que la Caja de Cultura. En la Caja de la Cultura... La tiznada es lo mismo que la calle, o sea, que es así. Pero es diferente. Yo veo la tiznada entre calle y Caja de Cultura. Entonces, la Caja de Cultura se me va, no sé, porque pensando en que todo salga bien, todos los nervios y todo, y se me pasa. Ahora, la calle va uno a lo loco y se me pasa también. Y en la tiznada no, en la tiznada va uno... En la tiznada están los que saben de carnaval, los que van los que a escuchar, teoría... los... Y también es la primera impresión. Los críticos. Que el día, si ese día te sale bien, tiene mucho ganado. Si ese día la cosa sale regular, pues... Ya lo que sale fuera a la calle... Te ponen la etiqueta ya. Es no. Que nos, eso nosotros... ¿Así pensáis? Lo... ¿Eso pensáis ustedes? Eso lo hablamos mucho nosotros. ¿Sí? Y vamos, para mí y creemos que es así. Para mí la tiznada es donde ya te cuelgan el cartelito. Aunque luego a lo mejor baje o suba un poquito. Pero que más o menos... ¿Sí? Pero que no lo estoy diciendo porque para mí sea malo. Y no, todo lo contrario, claro. Todo lo contrario. Es un respeto, hay que tener un respeto, ¿no? O sea que no se puede ir, Javier, ahí venga, a vamos. Claro. Vamos a echar ratito y... Picadito y controladito, ¿no? Claro, porque además que hay mucha gente que entiende y sabe y son los primeros que critican y en verdad es bueno porque... Sí, una crítica si constructiva te, siempre ahí es buena. Está, y además viene de una persona que entiende, pues... Ya tiene tú ahí para mejorar, ¿no? Todavía más. Los primeros años creo que no era así, y los primeros años creo que era menos. Que, o sea, ahora ya va todo el mundo, que lo canta casi todo, pero los primeros años no, tú cantas una cosita y ya está, tampoco hacía falta que... Cumplía. Pero se está poniendo el carnaval más, que te piden cada vez más. Te sigue mucho, ¿eh? Te sigue mucho. Pues ya veremos lo que se puede pedir. Lo que se puede pedir, lo que se puede entregar. O lo que podemos dar. O sea, lo que se puede entregar. Vamos a ver, yo le doy mucha importancia siempre. Yo siempre he pertenecido a una murga, también a una peña, y nosotros siempre le hemos dado mucha importancia al estribillo. ¿Vosotros también? Claro, el estribillo es lo que nos trae vuelto loco, porque queremos que sea un estribillo puntero y que a la vez tenga esa musiquilla que todo el mundo quiera repetir.